bienvenidos nuevamente al canal. Espero que estén pasando un fabuloso día. Como vieron en el título del día de hoy, hoy les traigo una inspiración sobre la nueva paleta que lanzó Urban Decay, que es esta paletita que va a estar apareciendo por acá por pantalla. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Me hubiera gustado poder obtenerla, pero la verdad mi bolsillo no iba a aguantar esa adquisición. Y la verdad es bastante cariñosita, así que por eso dije, la dejé partir y solamente la miro por fotos. Pero la verdad es una paleta bastante bonita, la verdad me gusta mucho. Y su objetivo es que tú con esa sola paleta puedes hacer infinidades de looks. Pero sí, chicas, hoy les traigo esta inspiración sobre esa paleta. Y salió este bello resultado de este maquillaje en tonalidades verde, naranja, café y negro. La verdad me gustó muchísimo este maquillaje. De hecho pregunté por Instagram si ustedes querían ver el maquillaje inspirado en esa paleta y muchas me dijeron que sí, así que si no me sigues, anda a seguirme en mi Instagram porque por ahí yo pregunto todo. Así que ya sin nada más que decir ni tanto bla bla, para no aburrirlas tanto, comencemos con este video para que vean ustedes cuáles fueron los productos que utilicé para recrear este bello maquillaje. Bueno chicas, vamos a comenzar y bueno, estoy con el polerón del gordo porque la verdad está muy helado donde está acá, así que estoy con este poleroncito. Y bueno, vamos a empezar el maquillaje, chicas. Y como ustedes pueden ver, yo ya traigo un ojito hecho para no demorarme tanto a la hora de hacer maquillajes. Así que, bueno, voy a estar utilizando la base que ustedes ya saben que es la que tengo por el momento, que es la Infalible de L'Oreal 24 horas en el tono Amber. Y bueno, lo que yo hago esta, chicas, es que yo la uso como base en mis ojos, porque el primer que tenía, que era de Essence, se me acabó, así que tengo que ir por un primer nuevo. Así que voy a aplicar un poquitito en la brocha y lo voy a aplicar en todo mi ojito. Y también con esto me voy a ayudar como a perfilar también debajo de mi ceja para que quede prolijo y quede bien limpiecito ahí en esa zona. Ahora con una esponjita, estas que son como desechables, voy a estar quitando todo el exceso a toquecitos de la base para que no quede tan pastoso, sino que se difumine súper bien. Ahora voy a estar utilizando los polvitos translúcidos de Essence y la verdad no los muestro, chicas, porque no sé si se alcanza a ver, ahí están hechos trizas, están hechos polvos porque se me cayó. Entonces es lo único malo de este empaque de estos polvos, que siento que son como muy débiles, que se caen y se rompen al tiro. Así que a mí me pasó eso, así que tengo que tener cuidado a la hora de abrirlo, porque si no lo puedo derramar todo y no quiero eso. Y esto lo voy a utilizar para sellar mi base para poder empezar a hacer mi maquillaje. Vamos a comenzar y voy a comenzar con esta paletita que es de NYX Cosmetics, que ya saben que a mí me gusta mucho y por lo general siempre la utilizo cada vez que voy a hacer un video. Y voy a estar utilizando este tono naranjita que está acá, que es como muy sutil, es como muy tirado a lo tono ladrillo. La verdad es un naranjito bastante bonito, me gusta mucho. Y este, chicas, lo voy a estar utilizando en toda mi cuenca con movimientos vaivén. Lo voy a estar aplicando. Es, chicas, un tono bastante bajito, tampoco quiero que me quede tan dramático, porque no va a ser la sombra que va a llamar la atención, sino que es la primera sombra para poder seguir aplicando más sombras y que se me difumine mejor las sombras que voy a estar aplicando después de esta. Así que a poquitito voy a estar aplicando este tono y lo voy a estar, como dije, difuminando con movimientos vaivén y movimientos circulares. Ahora, chicas, voy a estar utilizando dos sombras para poder combinar y llegar a un tono como naranjizo, cafecito, pero bien como tirado a lo naranja. No que quede muy naranja, sino que tenga como un subtono café, si se podría decir. Y para eso, chicas, voy a estar combinando esta sombra naranja que es de Petit Vicious y esta sombra color café que es de la paletita de Glam Factor. O pueden utilizar obviamente cualquier sombra café. Yo en este caso voy a tratar de combinar estas dos sombras para lograr ese como naranjito cafezoso que trae la paleta
de Urban Decay, que la verdad es que me gusta mucho. Esta sombra, chicas, lo voy a estar aplicando exactamente donde está mi cuenca y la voy a extender hacia arriba. Lo voy a hacer con una brocha precisa y luego voy a estar tomando la brocha de difuminar para difuminar esta sombra. Esto lo voy a hacer varias veces hasta lograr la intensidad deseada. Esto ya obviamente va en gusto, como saben. Voy a estar aplicando, difuminando, aplicando, difuminando hasta que yo quede conforme con el resultado. Una vez hecho esto, voy a estar utilizando nuevamente la sombra café, pero esta la voy a estar utilizando sola también para oscurecer un poquitito más la cuenca y también lo voy a estar aplicando con una brocha precisa y también me voy a estar ayudando de mi brochita para difuminar esa zona y quede todo mezcladito y quede todo bonito. Voy a estar utilizando esta sombra como color vainilla para aplicarla en el hueso de la ceja y para limpiar también esa zona. Y nuestro maquillaje también se vea bastante prolijo, se vea bastante bonito. Le da como un plus al maquillaje o a nuestro ojo cuando aplicamos sombra clarita en esa zona. Obviamente no hay que pasarse tampoco, es solo un poquitito como para limpiar y realzar. Vamos a hacer el semi cut crease y voy a estar utilizando nuevamente mi base y voy a estar aplicando un poquitito en una brochita sintética, así que vamos a estar haciendo el cut crease, chicas. Bueno, chicas, ya quedó ahí nuestro gacuris. Ahora voy a estar utilizando el tono verde y voy a estar utilizando este que está acá. No sé si lo alcancen a ver ahí, que es de una paletita genérica que me regalaron. Y la verdad me venía súper bien porque en otras paletas busqué un tono verde parecido a la paleta que de Urban Decay, pero la verdad no encontraba ninguno y creo que este se parece un poquitito, así que es este tono verde el que voy a estar utilizando en mis ojos y lo voy a estar aplicando con una brochita como más precisa y lo voy a estar aplicando a toquecitos por todo nuestro cut crease sin desparramarlo por nada del mundo, sino que a toquecitos para que se adhiera bien a esa zona, así que de a poquitito lo voy a estar aplicando. Ahí, como ustedes pueden ver, queda bastante bonito, la verdad. Me gustó muchísimo este tono verde. Y la paleta, para ser genérica, pigmenta bastante bien. Lo que sí, igual bota producto, pero bueno, no importa. Después me voy a limpiar. Por eso siempre hago la base después de hacer los ojos. Y yo creo que es fenomenal. Porque si hacemos la base primero y cae producto a nuestros ojos, sácate, vas a tener que sacarte toda la base de nuevo y aplicarla de nuevo. Y no queremos eso. Así que siempre dejen la base para el final y siempre hagan los ojos primero. Y ya como para finalizar con el maquillaje de ojos, voy a estar utilizando esta sombra negra porque la paletita también trae un negro. Así que fue como más fácil, entre comillas. Y voy a estar utilizando esta sombra negra que es de Pamela Graham, chicas. Y voy a estar utilizando una sombra como bien precisa, como una tipo poli, si se podría decir. Como bien parecida, y la voy a estar aplicando aquí en la esquina externa de mi ojo y también la voy a estar aplicando acá para integrarla con este verde, así que a toquecitos voy a hacer esto porque no quiero que quede tan negro arriba, sino que solamente quiero que el negro se concentre en esa zona, así que a toquecitos lo voy a estar aplicando. Obviamente difumino con el verde. Y con la brochita de difuminar voy a difuminar este tono ahí nada más. No me voy a mover hacia adelante ni hacia arriba, sino que ahí en esa zona voy a difuminar el tono negro porque no quiero oscurecer más mi cuenca. Y ya, chicas, para darle ese toque de brillitos, como ustedes pueden ver en este ojito, voy a estar haciendo obviamente un delineado con brillitos. Y obviamente la señora Denise no tiene, pero siempre se la arregla para poder hacerlo. Así que voy a estar utilizando esta brochita que es como para delineado, que yo tenía de un delineador que
tenía guardado. Se la saqué, lo limpié muy bien y quedó esta rochita pequeñita. Voy a estar utilizando vaselina y voy a hacer como un delineado. Obviamente voy a estar pasando por encima del calcris, lo voy a estar marcando. Ahí, como ustedes pueden ver. Obviamente no creo que se vea porque es transparente la vaselina. Obvio. Y voy a estar utilizando estos brillitos en tono plata, en tono plomo o lo que ustedes tengan, la verdad. Y chicas, la verdad, son bastante buenos. La verdad, el tip está bastante bien, funciona perfecto. Y se me ocurrió un día cuando estaba mirando delineadores en brillito y dije, ¿por qué no hacerlo así? A lo mejor me funciona, a lo mejor no. Y sí me funcionó. Así que ahora voy a estar pasando los brillitos por encima. Ahí, como ustedes pueden ver, agarro más en la brochita y los aplico. Ahí, como ustedes pueden ver, y la verdad es que este tip funciona bien. Como ustedes pueden ver, se ve bastante bonito. Los brillitos no se caen. No sé, por lo menos a mí me gustó este tip. Es como el delineador de los pobres. Pero sí, está bastante bueno, la verdad, para hacer maquillaje así como... Si no tienes los recursos como para hacerte estos típicos delineados de brillito o para jugar con el maquillaje, está perfecto. Ahora voy a pasar al delineado y voy a estar utilizando Odi, mi delineador en gel de petiso, que ustedes ya saben que es el único que tengo. Y ya pronto voy a comprar otro porque ya tengo en mente cuál quiero comprar. Porque este ya le está quedando bien poquitito. Así que vamos a estar haciendo mi delineado. Y para el lagrimal, como ustedes pueden ver, no tengo aplicado nada, así que voy a estar aplicando este iluminador doradito de la paletita de Glam Factor. Bueno, chicas, así nos quedarían los ojos. Voy a hacer mi rostro, aplicarme la base, iluminador, polvo, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y vuelvo enseguida con ustedes para ya terminar el maquillaje de ojos. Bueno, ya regresé, ya está mi rostro hecho y toda la onda. Utilicé los mismos productos que utilizo siempre, la verdad. Ustedes ya saben cuáles son. Y si no, recuerden que hay un videito de cómo preparo mi rostro, qué base utilizo, rubor, etcétera, y etcétera. Va a estar abajo en la cajita de información. Y también lo pueden buscar en mis videos. Y bueno, ahora vamos a pasar a debajo de nuestro ojito, como ustedes pueden ver, eso es lo que me falta. Y voy a estar utilizando el mismo delineador negro de Petricio. Y este, chica, lo voy a estar aplicando en la línea de agua y también lo voy a sacar un poquitito hacia afuera. Voy a utilizar el mismo tono negro que utilizamos al principio en nuestro ojito, chicas. Y este lo voy a estar utilizando con una brocha bien precisa. Es para difuminar el negro y obviamente sellarlo para que no se nos corra por ningún lado al momento que estemos como caminando, transpirando, quién sabe. Entonces lo voy a sellar para que no se me corra. Ya tenemos listos nuestros ojitos y la verdad están bastante dramáticos. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí, están muy dramáticos. Pero la verdad la ocasión lo meritaba. Creo que está bastante bonito el maquillaje de inspiración. Ya para finalizar, obviamente me hubiera gustado, Opi, poner pestañas postizas, porque este maquillaje se vería bastante bonito con pestañas postizas. Pero como ustedes saben, yo no tengo. Así que voy a aplicar abundante máscara de pestañas. Y en este caso voy a utilizar esta, que es la de Vogue Efecto Rostal 6, que la verdad me gusta muchísimo, así que voy a estar aplicando mucha, pero mucha máscara de pestañas. Y ya para finalizar con el maquillaje, chicas, yo sé que obviamente los ojos están como bien cargaditos, así que voy a estar utilizando este labial como nude,
que es de Maybelline, que es lo BB Liquid Matte. Y este es en el tono New 50. Así que de este chico voy a estar aplicando en mis labios el día de hoy, porque igual tengo los ojos bien dramáticos. Así que voy a estar aplicando este nude, que es como un nude, como duraznito. Es bastante bonito. Chicas, como ustedes pueden ver, este fue el resultado final de esta inspiración, de esta paleta. La verdad, me gustó muchísimo el maquillaje. Me hubiera gustado, no les voy a mentir, haber obtenido esta paleta, pero la verdad, mi bolsillo no lo iba a aguantar. Así que, ni importa, será para la otra vez. Pero la verdad, me gustó mucho los colores que utilicé y la inspiración. Obviamente son sombras que se parecen, no que son iguales, porque obviamente no vamos a igualar las sombras, así que no son iguales, sino que es algo parecido a lo que traía esa paleta o a lo que trae esa paleta. Así que sí, ya sin nada más que decir, chicas y chicos, espero de verdad que de todo corazón les haya gustado este video. Y si es así, no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo de aquí abajo donde dice suscribirse, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente video. Se me cuidan todos y todas. Bye bye.